Novedades en Barcelona. El futuro número 10 será Joao Rojas, donde jugará Damián "El Quitu" Díaz. Nuevo refuerzo del equipo torero. Brian Carabalí habilitado y convocado. Fecha confirmada para el próximo clásico del astillero. Mario Pineda y el Loco Cortés, nuevos refuerzos de El Nacional. Y tentativo 11 para el partido de este sábado. Que por cierto, si este video lo estás viendo un domingo o un lunes, déjanos en los comentarios qué te ha parecido el partido Orense versus Barcelona. Impresiones del encuentro. La estaremos leyendo. Comencemos a hablar de Joao Rojas. Bueno, en este momento se ha venido hablando que el futbolista Joao Rojas había sido notificado por parte de la directiva de Barcelona que utilizará la número 10. ¿Qué tenemos en este momento como novedad sobre esto? Bueno, en este instante se sabe que Joao Rojas sí vestirá la número 10. De hecho, cuando se hablaba que podría llegar a Barcelona, Damián Díaz se lo propuso si él aceptaba firmar por el equipo torero. Bueno, va a vestir la número 10, pero no en esta segunda etapa. Se tiene contemplado que la esté utilizando, pero a partir de la temporada 2025. Al menos en este instante, continuará utilizando la número 11 hasta diciembre. Ya para la presentación de la noche amarilla, Joao Rojas usará la 10. Al menos eso es lo que se conoce en este momento. La va a usar, pero no en esta segunda etapa. Pasando a otra novedad, Damián Díaz estaría próximo a ser nuevo jugador de Banfield de Argentina. Según lo que se ha conocido, este día lunes se realizará los respectivos chequeos médicos para ser presentado como nuevo futbolista de Banfield. Aquí viene una pregunta. Según lo que se esperaba, antes de que saliera de Barcelona, Damián Díaz iba a tener su despedida en esta próxima noche amarilla, pero por ahí ya se está hablando de que el contrato con Banfield sería hasta diciembre del 2025. Ya habría que ver si es por una temporada y media o solo para este segundo semestre y luego se despide del fútbol profesional en una noche amarilla. Pero bueno, de momento estaría firmando hasta diciembre de esta próxima temporada. Barcelona Sporting Club ya tiene tercer portero. Le han dado la bienvenida a Kleber Pinargote, tercer portero de Barcelona que se ha incorporado en esta semana. Ya se puede decir de que con este guardameta se cerraría el libro de pases para Barcelona. En otra novedad, Brian Carabalí se encuentra habilitado y forma parte de la lista de convocados de Ariel Holland, no solo para este próximo compromiso, sino para todos los que vienen. Se logró solucionar el problema que se tenía con el registro civil. Se logró corregir ese inconveniente por el cual no fue parte de los dos primeros encuentros de esta segunda etapa. Atención con esta novedad, el clásico del astillero se jugará el domingo 20 de octubre a las 7 de la noche en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Tal como lo acaban de escuchar, ya se tiene la fecha confirmada del último clásico del astillero de esta temporada 2024. Se estará jugando el domingo 20 de octubre desde las 7 de la noche en el Monumental. Tal como ya se lo había anticipado, Mario Pineda y Gabriel Cortés son nuevos futbolistas de El Nacional. Ya con la salida de Pineda, Cortés y Damián Díaz, se está a la espera de saber si Jefferson Arce saldrá o no de Barcelona, pero es el último futbolista que falta. Ya de ahí, todos los que se mantenían en la lista negra, si se puede decir así, de Ariel Holland han terminado saliendo. Y bueno, amigos y amigas, este es el tentativo 11 para el partido ante Orense. En la portería, Javier Burray, línea defensiva, Aníbal Chalá, Lucas Sosa, Nicolás Ramírez y Byron Castillo. Mediocampo, Jesús Trindade, acompañado de Fernando Gaibor, más adelantado, Eduard Bello, por un extremo
extremo Janer Corozo, por el otro Adonis Preciado y como 9 Octavio Rivero. Súmenle a esto que ya está convocado Brian Carabalí, el cual puede que tenga su debut vistiendo la camiseta de Barcelona este mismo día sábado. Así que sin más, amigos y amigas, como siempre, si les ha llegado a gustar esta corta información, suscríbete y dale a la campanita en la opción todas para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo hablando de Barcelona. Sin más, como siempre, excelente día para todos.